Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? A mí regular. Me estaba secando el pelo ahora después de ducharme y se me acaba de romper el secador. Y aún suerte que ha sido justo cuando ya estaba a punto de terminar. Porque es que ahora tengo que salir y todo y vamos, se me rompe antes de poder secarme el pelo y me da un telele. Pero bueno, ya está, por lo demás todo bien. Ya se acercan las fiestas y ya mismo que termino las clases, los exámenes y todo y genial. Bueno. Hoy os quería contar acerca de un outlet que he ido hace pocos días, que lo ponen por aquí en Barcelona, ¿vale? Pero bueno, os quería contar más o menos cómo es y las cosas que me he comprado y todo eso. Entonces os cuento. Es un outlet de perfumes de varias marcas, ¿vale? Hay de todo un poco, de perfumes, colonias, hay los típicos packs estos que vienen, estos típicos de regalo, que viene a lo mejor una colonia, un desodorante o una loción o cosas así. Y luego también las cremas que son de Ann Moller, todas. Son de la marca Ann Moller. No sé si os sonará. Y básicamente lo que hay es de todo, de cremas. O sea, a lo mejor hay hidratantes, tónicos, desmaquillantes, cremas solares, crema de mano. Es que un montón de cosas, ¿vale? Entonces, este outlet lo hacen dos veces al año, ¿vale? Lo hacen una en junio y otra en diciembre. Y en diciembre he ido dos veces, ¿vale? He ido una vez en junio pasado, y ahora en diciembre. Y ahora en diciembre, como llegan las navidades y todo eso, pues hay un mogollón de gente y bueno, hay muchas cosas, por suerte. Yo ya he podido ver y coger lo que he querido y muy bien. Y bueno, os cuento. Este mes de diciembre me cogí. A ver, lo tengo por aquí todo. Me cogí esta colonia, ¿vale? Que es una de mis preferidas, que es la 24K. Y me venía con esto de aquí, ¿vale? Que es una loción corporal perfumada, de lo mismo, con el olor de la 24K también. Y las dos cosas me costaron 5 euros, las dos juntas. Y me gusta mucho esta colonia porque la verdad es que tiene un olor muy. No sé cómo explicarlo. Es como un olor así dulzón, es, no sé, muy femenino. Y a mí, la verdad es que en cuanto a perfumes y tal, no me gusta que los típicos perfumes que te lo pones y, uff, un olor súper fuerte. Y a lo mejor luego cuando se seca ya tiene un olor más suave y te gusta más y tal. A mí eso no me gusta. O sea, a mí esta colonia me gusta porque nada más ponértela tiene un olor. Y es el olor que se queda, ¿vale? O sea, aunque se seque sigue oliendo igual. Y es un olor que no es ni muy fuerte ni muy suave. Vamos, que para mí es perfecto. Que se queda así y que no varíe. Que desde el principio me tiene que gustar y punto. Vamos, ya está. Pues eso, en diciembre me he cogido esto, ¿vale? Solo me cogí esto porque en junio me compré varias cosas que ahora os las voy a enseñar también. Que ahí va servida, vamos. A ver, de entrada os puedo decir que ya tenía la 24K. O sea, me he comprado otro bote porque me gusta, la uso bastante a menudo y me he cogido otro bote. Luego, aparte de esa, me cogí la Yequipe. No sé si sonará. Es esta de aquí. ¿Vale? Son 100 mililitros todas las que os estoy enseñando, ¿eh? O sea, que no son pequeñas, precisamente. ¿Vale? Esta es la Yequipe. Y esta me la compré, que venía junto a un desodorante, igual, de la misma marca. Y una loción corporal también perfumada. Y estas tres cosas me costaron también 5 euros. O sea, genial, vamos. Muy bien de precio. Y esta colonia es un poquito más fresca que la 24K. O sea, sigue siendo bastante femenina y tiene un olor así. Que está bien, pero es un pelín más fresca, no es tan dulzona, tan empalagosa, entre comillas. Que tampoco es que la otra sea empalagosa, pero no sé si me entendéis más o menos cómo me refiero, que son los olores. Y bueno, ya os lo he dicho, me cogí también la 24K. Y cuando, como en junio hay menos gente, ¿vale? Porque ahora en Navidades es normal, te apaña el regalo de Reyes y de Navidades un montón, porque está muy bien de precio y hay muchas cosas. Pero en junio no hay tanta gente. Entonces, cuando me cogí
la YXP y la 24K, me regalaron esta. Esta de aquí, que es la YXP Leaf. ¿Vale? Esta, yo diría que es un poquito más fresca que las otras dos todavía, que la YXP. Puestos a escoger, me gusta más la YXP, pero bueno, ya veis que más o menos voy usando, o sea que también está bien, ¿vale? Y me regalaron esto y una cremita de Amoler, que es una gelatina para broncearse, ¿vale? Para cuando estás bronceado, pues para que te dé más color, digamos. Que eso no os lo puedo enseñar porque yo no soy mucho de estar morena, las cosas como son. Y se la regalé a mi prima, así que, bueno, para que lo sepáis, que si vais en junio seguramente os caiga algún regalito, porque eso, porque hay menos gente y se quitan cosas de encima, como que digamos, ¿sabéis? Que yo también fui cuando a lo mejor faltaba uno o dos días para que cerrara, que no os lo he dicho, pero cada outlet que hacen dura una semana más o menos, o sea que hay varios días para poder ir, que no es un solo día y ya está. Eso sí, ya os digo que en diciembre hay bastante gente. Y nada más. Ya si me queréis preguntar alguna cosilla más o más información del tema, pues ya me preguntáis, ¿vale? Venga, un besito. Bye, bye.